Capítulo 21. Corría más rápido que nunca en su vida. ¿Cómo diablos pudo esa mujer haberse enterado? Ella había sido discreta. Ni siquiera habían sentido su chakra o su presencia hasta que fue demasiado tarde. Fue un golpe de suerte que aparecieran otros shinobi, pero todavía no podía entender cómo se había enterado esa perra. Y Zanami corrió entre los árboles, esquivando troncos y esquivando ramas sueltas. Esa nota solo había expresado lo que pensaba de esa pequeña conversación que ella y Samanji habían tenido, y realmente esperaba que salvara al menos la vida de uno de esos ninjas. Preferiblemente el médico, porque Izanami sabía lo que se avecinaba y no habría piedad, ni descanso del dolor constante. Ya no había manera de que ella pudiera ser parte de ellos. Se dio cuenta de que nunca habría accedido a nada de esto cuando era más joven si esa mujer no los hubiera encontrado. Samanji tenía razón. No le debían nada. Y su epifanía pareció aún más poderosa cuando Samanji le dijo por qué se quedó. No importaba si ese hombre le gustaba antes, y aún le gustaba, no aguantaría más esto. Un pequeño pico de chakra la alertó justo antes de que lo viera, y con un giro rápido lo esquivó, golpeando su pie contra una rama grande y arqueando su cuerpo para aterrizar ligeramente sobre sus pies, de cara al perpetrador. Su corazón se hundió. Samanji, susurró ella. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? preguntó acusadoramente, amenazante en sus pasos mientras caminaba hacia ella. Ella se mantuvo firme. Estoy harto de esto. Su labio se curvó. Estoy harto de estar bajo su control, y estoy harto de lastimar a la gente. Samanji dejó escapar un gran suspiro, sacudiendo la cabeza, pero sus ojos negros la miraban como si acabara de traicionarlo. Te has vuelto débil, Nami. Sus cejas se juntaron. No me llames así, gruñó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto no iba bien. Y sabes que no debes hablarme así, espetó Samanji. Tenías razón, lo sabes. No le debemos nada. Por eso me voy. Por eso me voy de aquí. He terminado con toda esta mierda. Vete a la mierda, Samanji, porque nunca me volverás a ver. De acuerdo, eso fue un poco duro, pero tenía que decirlo. Por un momento, pareció dolido y abrió la boca para decir algo, pero alguien más salió de detrás de los árboles y el corazón de Izanami se hundió aún más. Mierda, esto realmente no iba bien. Bueno, bueno, así que lo admites, Izanami. Era Shuan. Maldita sea. ¿Admites que fuiste tú quien nos traicionó? Izanami se erizó, pero no había mucho que pudiera hacer. Frente a Samanji y Shuan, no había duda de cuál sería el resultado de esta confrontación. Lo había pensado, pero había tratado de obligarse a ir lo suficientemente rápido para salir de Amegakure, porque si lo hacía, probablemente estaría a salvo. Pero en esta opción sabía la respuesta. La petrificó, pero no quiso mostrar su miedo. Esa nota debería haberles advertido. Espero que te hagan caer, afirmó con valentía. Shuan suspiró, colocando sus dedos cuidadosamente cuidados en su frente mientras sacudía la cabeza. Izanami, Izanami, dijo con condescendencia, levantando la vista un momento después entre sus dedos. Me decepcionas. Contento de estar en servicio. Esa sonrisa irritante en los labios de Shuan vaciló un poco, e Izanami sintió una oleada de orgullo. ¿Y qué si iba a morir pronto? Si podía hacer que esa personalidad cuidadosamente cultivada se deslizara aunque fuera un poco, entonces estaba orgullosa. No muchos podían hacer que Shuan perdiera los estribos, pero Samanji sí, y ahora, Izanami podría agregarse a esa lista, incluso si hubiera vacilado un poco. Fuiste un buen niña, Izanami. Lástima que deba deshacerme de ti. Nunca volver a trabajar para ti me parece un buen negocio. Samanji. Shuan ladró, ese rostro completamente retorcido por la ira, delicadas manos apretadas en puños. Por primera vez, Izanami sintió como si realmente estuviera viendo a ese líder cariñoso y amable con el que había crecido. No era cariñosa ni amable, pero por dentro era fea, repugnante, como suciedad envuelta en una finísima capa de oro. Mátala. Fue sorprendente y un poco alentador ver que Samanji parecía completamente atónito. ¿Qué? Dije que la mataras, tonto. Shuan gritó. Pero solo un poco. Porque en el fondo Izanami sabía que Samanji la mataría, pero ver que todavía le importaba, aunque sea marginalmente, la hizo sentir mejor. Además, ella no quería que él sufriera. Su vida había sido peor que la de ella, y aunque ambos podrían haber elegido caminos diferentes, este era el que habían elegido, y ella no lo cambiaría por nada del mundo. Samanji había sufrido bastante. Ella quería que viviera. De demostración, Shuan Sama, esa una vez dulce voz estaba resbaladiza por el veneno. ¿Escuchaste lo que dije? Mátala, y si no lo haces, te mato a ti también. De repente, esa grieta se reparó sola y Shuan volvió a ser carismática. Tengo cosas que hacer. Me voy. Se dio la vuelta, haciendo exactamente eso, pero justo cuando estaba a punto de desaparecer en el bosque, miró por encima del hombro. Y créeme, Samanji, sabré si lo haces o no. Su desaparición no le importaba a Izanami. Sus ojos estaban puestos en Samanji, pero tenía que ponerse lo fácil y tenía que sentirse mejor. Así que salió disparada, pasando a su lado, esperando que esto ayudara. Lo hizo. Samanji la alcanzó, la agarró del brazo, aunque suavemente, y la arrastró hacia él, con la espalda contra su pecho. Ella luchó, logrando liberarse antes de que él la atrapara de nuevo y tropezara con sus pies. Ella aterrizó sobre su trasero pero rápidamente se puso de pie para enfrentarlo. Esos ojos negros, por primera vez que los había mirado en serio, estaban torturados. Lo, lo siento, Nami, susurró, antes de parpadear detrás de ella. Ella tomó aire y cerró los ojos, esperando. Sus palabras resonaron en sus oídos. Tú eras el único al que nunca quise lastimar. Entonces no hubo nada. Sin dolor, sin conciencia, solo un chasquido apenas detectado y estaba flotando lejos de ese horrible mundo hacia la felicidad. Maldita sea. Naruto volteó hacia atrás, sintiendo un líquido rojo y pegajoso deslizarse por su antebrazo. Miró la punta de la espada de Sasuke y apretó los dientes cuando vio la plata teñida de rojo. Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que se rascara, pero esperaba que fuera más tarde que temprano. Tanto para eso. ¿Por qué estás aquí, Sasuke? Naruto gruñó, limpiándose el brazo en los pantalones cortos. Sasuke permaneció impasible. Llámalo como quieras. La irritación inundó el sistema de Naruto como un maremoto y cargó con un fuerte grito. Kuna y agarrado con fuerza en su mano derecha. No haría mucho contra una espada, pero tenía mucho más control sobre ella. Los dos chocaron. Naruto apenas logró evitar que la espada siguiera su camino y le abriera la mano. De acuerdo, recordaba que básicamente se había mutilado la mano cuando era un genin, pero no le había gustado entonces y ciertamente no quería que sucediera ahora. Se empujaron uno contra el otro, emparejados en fuerza, y cuando Naruto habló, su voz era áspera. ¿Por qué, Sasuke? ¿Por qué estás aquí? El ninja rebelde parecía solo un poco sorprendido de que Naruto tuviera la fuerza para mantener su espada a raya, pero Naruto apenas podía verlo. No haría ninguna diferencia si te dijera ahora lo que he venido a decir aquí. Naruto grunó. ¿No podría ese maldito traidor simplemente responder una pregunta por una vez en su vida? Naruto estaba cada vez más enfermo y cansado de las extrañas y vagas respuestas de Sasuke. Ni siquiera lo ayudaron. Pero todavía tenía ese as en la manga y no quería usarlo, todavía no. Eso se guardó para cuando necesitaba desesperadamente algo con lo que cambiar las tornas y alguna vez llegaba al punto en que Sasuke lo abrumaba. A Naruto le comió el orgullo pensar que después de todo su arduo trabajo, Sasuke aún sería mejor. De repente se separaron, Sasuke saltó a otra rama y Naruto usó una sobre la cabeza para ayudarlo a retroceder más. Podía decir que Sasuke no lo estaba intentando realmente, al menos no en este momento, y eso lo puso furioso. Bueno, solo tendría que hacer que Sasuke lo tomara en serio. Reunió su chakra, dejándolo girar y condensarse dentro de él antes de estallar, atacando a Sasuke en una ráfaga de extremidades y golpes oportunos. Por un tiempo, tuvo la sartén por el mango, pero de alguna manera, Sasuke pareció leer uno de sus movimientos, se agachó y golpeó con su espada el estómago de Naruto. Sintió que su camisa se rasgaba, la punta cortaba su abdomen. Sus ojos se abrieron, y de repente estaba a la defensiva. Era una colección de movimientos que casi no podía seguir. De repente, ambos saltaron y esta vez, Naruto pudo ver claramente la leve sorpresa en el rostro de Luchia. Naruto miró sus manos. Él también estaba sorprendido. Cuando Sasuke cambió las tornas y lo atacó, Naruto se las arregló para hacer pequeñas bocanadas de aire con sus puños, disipando el rayo que prácticamente salía disparado de la persona de Sasuke. No había forma de que pudiera recordar cómo lo había hecho, pero lo había hecho. Sin una palabra, Sasuke se fue, apareciendo rápidamente justo detrás de Naruto, con la espada levantada y brillando con una luz blanca plateada. Naruto apenas tuvo tiempo de levantar un kuna y antes de que el arma se estrellara contra él, la fuerza sacudió sus brazos y envió una descarga a través de los músculos que no tenía nada que ver con un rayo. Sasuke acababa de hacer esta pelea mucho más seria. Naruto apretó los dientes. Estaba sintiendo un vu de nuevo, y no le gustaba. Le recordó el agua, un valle y el impulso incontenible de tomar el poder de Kyubi y vencer a Sasuke para que pudiera llevarlo de regreso a Konoha. Y cuando volvió a ver a Sasuke esos años después, lastimó a Yamato, Sakura e incluso al mismo Naruto. El bastardo tonto simplemente no lo entendió. Y ahora tendría que usar su arma secreta, el movimiento mortal que esperaba no necesitar. Todo porque Sasuke hizo esto serio. Que es lo que él quería, sí. Pero no tan grave. El ninja perdido canalizó fuerza en sus brazos, empujando a Naruto hacia atrás, la rama del árbol en la que estaba sentado crujía y gemía por la fuerza. En un repentino ataque de ira, Naruto empujó hacia atrás, girando todo su chakra hasta que fue una ráfaga de aire soplando a su alrededor. Estaba enojado y salvaje, y cuando apenas vio a Sasuke entrecerrar los ojos, Naruto supo que Sasuke podía sentir el poder de Kyubi infundido con el suyo. Has cambiado, murmuró Sasuke. De alguna manera, Naruto supuso que Sasuke no se refería al poder o al conocimiento. Quería decir algo, pero no tuvo tiempo de entenderlo antes de que Sasuke saltara, sus manos volando en una serie de símbolos demasiado rápido para que Naruto los leyera. Por un momento, su respiración y su pecho se contrajeron, pensando que eran las señales de Chidori, pero en lugar de que la mano de Sasuke se transformara en un destello caliente de pájaros cantando, pequeños relámpagos salieron disparados de sus dedos, todos dirigidos a Naruto. Sus ojos se abrieron, definitivamente no esperaba nada como esto. Estaban corriendo hacia él, el relámpago tan concentrado y reactivo que estaba chirriando. Eran como dardos chidori, y no tenían ni idea de cómo diablos iba a evitar que lo golpearan. Haciendo todo lo posible por esquivar, Naruto dio la vuelta, agitó los brazos y arrojó pequeños charcos de agua a los relámpagos, con la esperanza de que la sustancia más espesa y viscosa los ralentizara, a pesar de que el agua era un conductor natural. Pero, por supuesto, sería golpeado. No menos de cinco se hundieron en su cuerpo, sus brazos y piernas sintiéndose entumecidos e inútiles mientras estaba allí, la sangre goteaba en el suelo mientras jadeaba y jadeaba. Maldita sea, gruñó. Con una técnica como esa, casi no había forma de que pudiera llegar a Sasuke. Y él nunca lo había visto antes. Su cuerpo dolía y se sentía débil, y sabía que tenía que haber sido una nueva técnica. Algo en su pecho se apretó y sintió los zarcillos de los celos deslizándose a través de él en espirales gruesas y furiosas. Sí, Naruto tenía Kyuubi y había crecido lo suficiente hasta el punto en que podía hacer Iraisin relativamente correctamente. Pero Sasuke, todavía había mejorado, mejorando su Chidori, y Naruto todavía sentía que lo estaban dejando atrás. Y lo odiaba. No había recordado cuánto hasta ahora, hasta que Sasuke estuvo parado directamente frente a él. El nudo en su estómago se apretó, la sensación ligeramente extraña se extendió por sus miembros. Envió un silencioso murmullo de agradecimiento hacia adentro, relajando sus músculos cuando sintió que el chakra de Kyuubi se arremolinaba dentro de él, curando los puntos entumecidos y los nodos de chakra ligeramente convulsionados. Sasuke lo miró fijamente. ¿Todavía usas ese poder? Kyuubi es parte de mí. No puedo deshacerme de él más de lo que puedes dejar de usar las habilidades que te dio la serpiente, gruñó Naruto. Sasuke no dijo nada, pero Naruto sabía que tenía razón. Sasuke simplemente no lo admitía. Estaba cansado y dolorido, pero Naruto todavía trató de reunir lentamente su chakra, tratando de tener cuidado para que Sasuke no pudiera darse cuenta. Su interior se sentía dolorido y agotado, los nodos protestaban levemente a pesar de que el propio chakra de Kirugi estaba ayudando a relajar sus músculos. Sasuke solo lo miró, sus ojos rojos calculaban. Fue una mirada que hizo que las entrañas de Naruto se arremolinaran y se apretaran. Le recordaba demasiado al Valle del Fin cuando Sasuke se había transformado en su liberación de sello de segundo nivel. No le gustó. No has cambiado en nada, usará tonkachi, murmuró Sasuke. Las palabras comieron las entrañas de Naruto, pero él no se dejaría incitar. Tú tampoco, teme. Hmm. Naruto todavía observaba al traidor parado frente a él, observando con cautela cualquier movimiento que Sasuke pudiera hacer. Esperaba que las cosas fueran diferentes, pero Naruto debería haberlo sabido mejor. Debería haber sabido que nada iba a ser igual, incluso si volviera a ver a Sasuke. Lentamente, Sasuke levantó su espada. Naruto tensó su cuerpo, forzando la vista, pero de repente, Sasuke se había ido. Sus ojos se agrandaron, sus sentidos se extendieron y casi antes de que pudiera reaccionar, el Rounin brilló detrás de él. El rubio giró, kunai en mano, preparándose contra la fuerza del ataque de Sasuke. La rama no aguantó más. Se rompió, partió, arrojándolos a ambos al suelo, pero ninguno de ellos se detuvo. Se retorcieron en el aire, las armas aún chocando entre sí con toda la fuerza del acero cuidadosamente soldado. Naruto envolvió su chakra alrededor del kunai, dándole más fuerza y poder contra la espada de Sasuke. El rounin envolvió una mano alrededor de la muñeca derecha de Naruto, sosteniéndolo a él y al kunai en su lugar. Naruto correspondió. Naruto no sabía qué demonios estaba planeando Sasuke, pero su chakra se arremolinaba a su alrededor, en conflicto y peleando casi como si los poderes tuvieran voluntad propia. Pero luego, los ojos de Naruto se abrieron cuando lo sintió, la acumulación de chakra cuando Sasuke planeaba realizar un chidori de cuerpo completo. Nunca lo habría notado antes, pero después de ver a Sasuke hace unos años y repasar esa situación constantemente en su mente, podía sentirlo. No podía moverse. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Reúne tu chakra, idiota. Exigió Kirugi, con voz oscura, violenta e insistente. Naruto no estaba seguro de qué hacer con eso, pero lo hizo de todos modos, confiando ciegamente en el demonio dentro de él y esperando que no lo metiera en problemas. No puedes ganar, usará tonkachi, dijo Sasuke en voz baja, solo un toque de veneno en su voz. Pero lo que sorprendió a Naruto fue como su ex compañero de equipo lo dijo con tanta calma. Instantáneamente envió una ira al rojo vivo a través de su sistema, tan peligroso que juró que podría haber sido Kyubi en ese instante. Ya veremos, gruñó Naruto, sin preocuparse por el hecho de que sus encías comenzaron a doler, sus dientes cambiaron ligeramente y los bigotes en su rostro se oscurecieron. Sin embargo, solo una pequeña porción del chakra de Kyubi estaba sangrando en su sistema. Pronto, sus niveles de chakra se dispararon. Naruto recogió el suyo, dejando escapar tanto en el aire, pero también manteniendo la mayor parte zumbando sobre la superficie de su piel. El cuerpo de Sasuke zumbaba, pequeños relámpagos destellaban sobre su cabello y bajaban por su torso. El rubio condensó su chakra, presionándolo y moldeándolo con solo el aire a su alrededor casi como si fuera un rasen shurikan. Un poco más. Un poco más. Pensó frenéticamente cuando el chakra de Sasuke alcanzó su punto máximo. Y luego, estaban comprometidos, todo quieto y en silencio por un momento, su chakra arremolinándose y estrellándose y chocando entre sí, empujando y tratando de encontrar algún tipo de punto de ruptura. Naruto miró a Sasuke a los ojos, sus pupilas delgadas como las de Kirugi, y luego, la fuerza de su chakra explotó. Vamos, vamos. Tenemos que movernos. Kiba miró a la masa de civiles en movimiento, luego al chunin de Amegakure que salía del edificio. Desde el arrebato de Cotone hace casi una hora, Naito se había lanzado a trabajar a través de las masas de personas asustadas y asumiendo el papel de líder. El perro ninja no estaba muy seguro de que le gustara que un chunin de la lluvia le dijera qué hacer, pero esto era algo serio. Habían estado trabajando en el pueblo, sacando a la mayor cantidad de gente posible, los chunin ayudando reuniendo grandes grupos de 20 civiles y llevándolos a los refugios. Por el momento, Kiba, Inata y el resto del equipo de Naito estaban tratando de ayudar a unas 15 personas de la casa comunitaria en la que vivían. Estaba lleno de civiles mayores, como una especie de hogar para ancianos, todos dirigidos y propiedad de una mujer de mediana edad muy sensata y de aspecto muy cansado. Su nivel de chakra estaba en el de un chunin recién creado, y cuando se le preguntó, su explicación había sido simple. No tenía tiempo para ese estilo de vida. Mi madre se enfermó poco después de que yo aprobara los exámenes y decidí ayudarla. Ahora dirijo una casa rentable. Ella se había encogido de hombros. Simple como eso. Ella los estaba ayudando a evacuar cuidadosamente a los residentes, siendo su guía y seguridad de que estarían a salvo si seguían a Inata. Ayudó que su actual compañero de equipo fuera amable. Él y Naito estaban teniendo dificultades para sacarlos a todos. Vieron a Akamaru e inmediatamente fueron a acariciarlo sin pensar en que era el perro de un ninja y no la cosa más mansa del mundo. En cinco minutos agotadores, la mayoría de los civiles salieron de la casa comunitaria en la que vivían. Ahora, ahora, espera, joven, dijo una voz anciana, una que denotaba cierto desdén por las prisas. Este ha sido mi hogar durante mucho tiempo. Estoy seguro de que mi hija verá que esto es un error. Tengo que quedarme aquí. Escuchó a Naito suspirar. Lo siento, señora, pero hay una emergencia aquí. Necesitamos ayudarla a llegar a los refugios. La anciana se burló. Oh, tonterías. No hay peligro, joven. Se detuvo a unos metros de Kiba, mirándolo antes de que sus ojos se dirigieran a Akamaru. El perro se erizó cuanto más miraba, y Kiba se aclaró la garganta, apartando la mirada. Perro ignorante, murmuró. Debería ser sacrificado de inmediato. Esta vez, fueron los pelos de punta de Kiva los que se pusieron de punta. Realmente era una anciana cascarrabias, y no tenía derecho a decir eso de Akamaru. ¿No sabía ella que mirarlo demasiado tiempo era una amenaza? ¿Una especie de desafío? De acuerdo, estaba exagerando un poco al esperar que ella entendiera cómo el lenguaje corporal afectaba a un perro o a cualquier animal, pero podría ser más educada. Naito entró en la habitación detrás de ella, tratando de evitar que se sentara, mientras la hija de la anciana, la mujer de mediana edad propietaria del lugar, también entraba. De repente, el suelo se sacudió y la casa comenzó a temblar violentamente. Kiba se agarró a la pared, con los ojos marrones muy abiertos, cuando sintió que la fuerza y el poder se mezclaban en el aire. La conmoción se abrió paso hasta los sentidos de Kiba y miró a su derecha, notando a Inata de pie en la puerta, con los ojos pálidos muy abiertos, mientras ráfagas de chakra lanzaban a su alrededor en ondas furiosas y cáusticas. Kiba se encogió cuando sintió que Akamaru chocó contra su pierna, la preocupación y la incertidumbre del perro se filtraron en su sistema. El perro gimió, su gran cuerpo temblando mientras el aire continuaba estremeciéndose a su alrededor. Lentamente, el suelo volvió a estabilizarse. El perro ninja jaleó. Había pasado un tiempo desde que él, y probablemente Inata, habían sentido un chakra tan poderoso. La última vez que Akamaru actuó de esta manera fue cuando era un cachorro en los exámenes de Chuunin y el equipo de Kiba se había encontrado con Gaara por primera vez. El perro había estado temblando violentamente. Había sentido el bijú dentro del cacecaje actual, y esta vez no fue diferente. Akamaru podía sentir al zorro de nueve colas. Y también todos en la habitación. La presión combinada del chakra de Naruto y Kyuubi contra el de Sasuke era más de lo que habían sentido en mucho tiempo, y sin duda la explosión estaba haciendo que todos giraran la cabeza en dirección a los campos de entrenamiento del este. La mujer que dirigía la casa de ancianos estaba sobre sus manos y rodillas, con la cabeza agachada y jadeando, el sudor empapando su camisa y cayendo en pequeñas gotas de su rostro al suelo. La anciana también estaba completamente conmocionada, agarrándose desesperadamente al sofá en el que estaba sentada. Solo Kiba, Inata y Naito estaban de pie. Naito miró a Kiba con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios fue eso? susurró, con voz asombrada y horrorizada al mismo tiempo. Los labios de Kiba se apretaron en una fina línea mientras el aire se calmaba lentamente y miró de nuevo a los campos de entrenamiento con el rostro sombrío. Ese era Naruto, dijo en voz baja, luchando contra Sasuke. Kiba volvió a mirar a Naruto y suspiró, una ola de nostalgia se apoderó de él. A pesar de que esta pelea tuvo lugar en un lugar diferente y bastantes años después, Kiba todavía se sentía como si estuviera de regreso en el valle donde había peleado con Sakon, tratando de escapar cuando sintió que el chakra no entrenado de Naruto y Sasuke estalló en el aire completamente descontrolado. Akamaru tampoco estaba muy contento con eso, su hombro metido en la pierna de Kiba, la cola hacia abajo y la cabeza baja. ¿Qué sucedió? Naito murmuró, y Kiba lo miró, sorprendido. Con ese equipo, quiero decir. Algo sucedió, explicó Naito. El perro ninja negó con la cabeza. No me corresponde a mí contarlo. Además, ni siquiera sé todo lo que pasó entre ellos. Yo solo era parte de la misión para atrapar a Sasuke. Lo único que me dijeron fue que había desertado, y necesitábamos traerlo de vuelta. Pero, Naito-san. Fue Inata quien habló, y aunque su voz era suave y vacilante, continuó. Eh, por favor, déjalo en paz. El ninja de la lluvia asintió, aunque Kiba se dio cuenta de que quería saber más. No era un secreto para ellos que le gustaba Sakura, pero solo Kiba sabía que Inata había dicho eso para salvar a Naruto. A ella podría haberle gustado la rubia, pero sabían lo que estaba pasando entre él y su compañero de equipo. Las exclamaciones asustadas desde fuera de la casa trajeron la mente de Kiba de vuelta y se puso en marcha. Akamaru sintió el cambio repentino y Kiba, agradecido, pasó rápidamente una mano por encima de la cabeza de su perro en un gesto de agradecimiento. Démonos prisa. Tenemos que sacar a esta gente de aquí. Eso hizo que todos los demás salieran de su aturdimiento. La anciana aún estaba sorprendida, pero muy feliz de salir del área inmediata. Ahora, la mayoría de los Hounin afuera estaban reuniendo a la gente que huía de sus casas, y Kiba trató de usar eso a su favor. Sin embargo, era más fácil pensarlo que hacerlo. Los Hounin ya estaban tan agobiados, tratando de que todos los civiles que gritaban fueran en dirección a los refugios que se negaban descaradamente a ayudar a Kiba y los demás a evacuar a los ancianos. Kiba gruñó, frustrado, a Kamaru imitando sus acciones. Esto fue absolutamente ridículo. De repente, Akamaru estaba ladrando con saña, con los pelos de punta. Kiba miró a su perro, siguió su línea de visión y respiró hondo. Ese no era Daichi, uno de los profesores de la academia a la que se suponía que asistirían Naruto y Sakura. Quien quiera que fuera, el hombre se estaba colando en el bosque en el lado izquierdo de la ciudad. Lo que sea que estaba haciendo no podía ser bueno, y le indicó a Kamaru que corriera tras el tipo. Después de todo, él era un Jounim. ¿No debería estar ayudando a evacuar? El temor se instaló en el estómago de Kiba, y no le gustó. Se movió hacia el hombre, con la esperanza de atraparlo para probar que sus sospechas estaban equivocadas. Y luego fue derribado por mil libras de algo pesado y extremadamente musculoso, su visión se nubló y el equilibrio falló mientras daba vueltas y vueltas. Sakura sintió una pequeña sonrisa entre sus labios. Aunque ambos shinobi habían crecido considerablemente, seguía siendo el mismo. Naruto aún atacaba con la misma ferocidad, la misma necesidad urgente de aplastar a su oponente. En la mayoría de los casos, solo era ligeramente visible, pero cuando lo colocaban junto a Sasuke, no había duda de la diferencia. Por otra parte, Sakura había conocido a estos dos shinobi desde que podía recordar. Sasuke había despegado cuando todos tenían 13 años, pero nada parecía haber cambiado mucho en la forma en que luchaba. Todavía podía ver la paciencia estoica en sus ataques, el análisis de sus ojos activados por línea de sangre mientras miraba a Naruto. Los movimientos de Sasuke seguían siendo suaves, sin esfuerzo y sin precedentes. Había aprendido mucho de la serpiente Sanin, pero Sakura siempre había visto la facilidad con la que viajaba Sasuke. Tenía que ser parte de ser un Uchiha. Eran conocidos por su destreza en la batalla y su capacidad para maniobrar con fluidez a través de casi cualquier ataque. ¿Cómo había ido esa pelea antes? Sakura recordó que un año después de que Naruto y Hiraiya desaparecieran en su viaje de entrenamiento, Tsunade se había emborrachado esa noche, más borracha de lo habitual. Había dejado escapar los detalles de la pelea, y Sakura finalmente supo exactamente cómo Naruto había peleado contra Sasuke. Si bien era inquietante darse cuenta de todo lo que había pasado Naruto para traer a Sasuke de vuelta para ella, no podía dejar de pensar que la pelea debía haber sido algo para ver. Si hubiera podido analizar cada uno de sus movimientos, sus planes, probablemente habría sido una pelea hermosa, sin importar cuántas veces se encogiera al recordar las heridas de Naruto, y el hecho de que sus dos compañeros de equipo estaban peleando entre sí. Ha crecido mucho. La voz de Chisoku atravesó las cavilaciones de Sakura y ella se giró para mirarlo. Él continuó. Lucha duro por lo que cree. Sakura hizo una pausa por unos momentos, los ojos volviendo a sus compañeros de equipo. Sí. Su corazón se apretó al ver a Sasuke pelear de repente, realmente pelear contra Naruto. Y pudo ver cuánto detestaba Naruto eso en la forma en que sostenía su cuerpo y en la forma en que detenía el ataque de Sasuke. Mucho había cambiado en estos dos, sin embargo, mucho había permanecido esencialmente igual. Naruto estaba mostrando una habilidad que ella no sabía que él había adquirido, aunque debería haberlo sabido. Cuanto más peleaba Naruto, más hábil se volvía. Tan malo como fue, aprendió de todos los cortes y cortes que obtuvo. ¿Realmente te gusta a él, no es así? Chisoku murmuró, sus ojos parecían mirar a través de Sakura. Dudó un momento, sin saber qué decir. Ese sí, respondió ella finalmente. Él ha pasado por mucho. Ambos lo hemos hecho. Y me siento culpable, porque yo causé la mitad de eso. Quiero compensarlo. Estar ahí para él. Entiendo. La médica asintió, su mirada volvió a sus compañeros de equipo luchando en el campo. Si bien seguían siendo esencialmente iguales, podía ver cuando ambos se estaban poniendo serios y se mordió el labio. No estaba segura de poder mirar. Un extraño crujido sonó detrás de ella y Sakura se dio la vuelta. Chisoku, pero el zorro no estaba prestando atención. Sus orejas estaban girando, la nariz temblando mientras intentaba averiguar qué era. Hizo una pausa rápida, en voz baja con un toque de aprensión. Creo que era solo un conejo. ¿Huele a conejo? Chisoku resopló, frustrado. No lo sé. No huelo nada. Sakura sintió que la inquietud se asentaba en sus entrañas. Shisoku era un zorro invocador, sus sentidos eran mejores que los de un zorro salvaje normal. Si no olía nada, la médico suspiró, frunció los labios y se giró para observar la pelea de Naruto y Sasuke. Si volviera a ocurrir, probablemente deberían empezar a preocuparse, pero sus pensamientos estaban distraídos. Por mucho que no quisiera mirar, sabía que tenía que hacerlo. Le debía mucho a sus compañeros de equipo. Sintió a Chisoku presionarse contra sus piernas y miró hacia abajo, sorprendida por la audacia del zorro. ¿Qué es? preguntó ella, un poco molesta. Los pelos del zorro estaban erizados, el cuerpo temblando y las orejas apuntando a un lugar a pocos pasos de donde estaban sentados. El susurro vino de nuevo, y todo su cuerpo se puso firme, inmóvil. No me gusta esto, gruñó. Pero ella lo ignoró, y el temor se asentó en su estómago. Necesitaba ver la pelea. Solo déjalo ir. Un estruendo profundo vibró a través del cuerpo de Chisoku, y supo que era porque estaba molesto. O frustrado. Pero de cualquier manera, tenía que apoyar a sus compañeros de equipo. Naruto había estado luchando muy duro y ella había estado igualmente decidida a demostrar su valía, pero se lo merecía. Se merecía que ella lo observara, que viera su progreso, que supiera que, aunque el otro compañero de equipo perdido por el que había estado suspirando estaba frente a ella, no tenía ninguna duda de que volvería con Naruto. El susurro continuó, más insistente esta vez, y Chisoku saltó, con las cuatro piernas abiertas y los músculos tensos como un animal salvaje preparado para correr, sin saber qué hacer hasta que vieron lo que los amenazaba. Esta vez, Sakura sabía que tenían que comprobarlo. Esto no fue bueno. Vamos. Suavemente agarró el pescuezo de Chisoku, más para comodidad y apoyo para los dos en lugar de tirar de él, y se escabulló de la pelea, caminando con cuidado para investigar el arbusto que había susurrado. Chisoku estaba cauteloso, olfateando con avidez, su cuerpo era una masa enroscada esperando ser activada. Nada, murmuró, pero Sakura sabía que no podía ser algo tan simple como eso. Algo estaba pasando, y fuera lo que fuera, no estaba bien. Creo que está dirigido a nosotros, susurró Sakura, el vello de sus brazos se erizó mientras se le erizaba la piel. Su cuerpo obviamente sintió la incomodidad y el ligero peligro que su mente se había atrevido a ignorar. Estoy de acuerdo. Creo que un arbusto más abajo crujió suavemente. Chisoku gruñó, el sonido mortal y peligroso, y por primera vez en mucho tiempo, Sakura recordó que Chisoku no era una mascota. Él no era lujoso y suave y estaba destinado a ser mimado. Era un zorro, uno que podía ser un luchador mortal. Creo que deberíamos seguirlo. La cabeza del zorro se echó hacia atrás mientras la miraba. ¿Estás loco? casi gritó. La boca de Sakura se torció en una mueca y sintió un rápido aumento de la ira en su pecho, pero de alguna manera logró mantener la voz tranquila. No, pero esto podría ser algo malo. Naruto todavía está luchando contra Sasuke y no quiero que Takai intente saltar y tomarlo mientras está distraído. No van tras él, Sakura. Van tras de ti. Argumentó. Ya no sé, dijo con determinación, pero sé que esa carta no era falsa. Lo que sea que quieran de mí también tiene algo que ver con Naruto. Pero ahora es mi turno de protegerlo. Abrió la boca para discutir, pero la cerró lentamente cuando vio la mirada en los ojos de color jade de Sakura. Él suspiró. Está bien, consintió. Pero yo voy contigo. Una brillante sonrisa se extendió por el rostro de Sakura. Por supuesto. No lo querría de otra manera. El sonido de otro arbusto llegó a sus oídos, y tan sigilosamente como pudieron, siguieron las pistas. Pero después de unos buenos 20 minutos, Chisoku se estaba poniendo inquieto y ansioso, y decir que Sakura estaba enojada era quedarse corto. Estaba más que enojada. Se habían quedado atrás para que no se detectara su presencia, pero quien quiera que fuera no aparecía y no les gustaba. Finalmente, se detuvieron. Esto es malo, murmuró Sakura. Habían viajado un largo camino, y no fue hasta ahora que ella lo vio. Querían alejarnos de la pelea. Alejarnos de todo. Chisoku asintió sombríamente. Estoy de acuerdo. Se arrodilló cerca de Chisoku, con voz suave mientras revisaba el área con su chakra. ¿Sentir a alguien? El zorro negó con la cabeza, el cuerpo temblando ligeramente. No. No puedo sentir nada. Ni siquiera un pájaro. Y un pájaro tiene chakra. Por unos momentos, todo estuvo en silencio inquietante. De repente, un pequeño pico de chakra llamó su atención. Shisoku giró y gruñó, con la cabeza hacia abajo y la cola hacia arriba, los dientes blancos y brillantes prácticamente resplandecían. Sakura se puso de pie rápidamente, girándose e inmediatamente deslizándose en una pose defensiva, con el chakra listo. Frente a ella estaba un hombre alto, pantalones negros y sandalias ninja las únicas cosas que cubrían su cuerpo. No tenía protector de frente en ninguna parte, pero se había impreso un tatuaje en el músculo pectoral derecho. Sakura no podía leer el kanji, pero tuvo una extraña sensación por la forma en que el hombre se burló y puso los ojos en blanco. Como, como si un vu le hubiera dado un puñetazo en la cara, pero no podía recordar qué era lo que se suponía que debía recordar. Maldita sea, murmuró, en voz baja y grave y sonando decepcionado. Y aquí Zanami dijo que eras bueno. Caíste en uno de los trucos más fáciles del libro. Ella conocía a este hombre. Mierda, 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 ella conocía a este hombre. ¿Quién era él? Chisoku rozó su pantorrilla, y sintió una oleada de confianza fluir a través de ella ante la simple acción. El hombre suspiró, pero dio un paso adelante, metiendo las manos en los bolsillos. ¿No sabes que nunca debes alejarte demasiado de la ayuda? cantó, con una sonrisa maliciosa creciendo en su rostro. Maldita sea. Sakura pensó. Habían sido separados de Naruto y Sasuke antes de que se dieran cuenta de por qué, a pesar de que ella y Chisoko habían investigado con la esperanza de evitar que Naruto fuera el objetivo. Deberían haber sabido que era solo una estratagema. El hombre se acercó hasta que estuvo a solo 200 pies de distancia. ¿Quién eres tú? Sakura exigió, dando un pequeño paso hacia atrás y promoviendo su postura defensiva. ¿Quién? repitió el hombre. Su mano frotó la parte posterior de su cabeza. Bueno, supongo que puedes saberlo, ya que no escaparás pronto, se volvió hacia ella con una sonrisa lasciva en su rostro. Samanji, jefe torturador de la poderosa organización Takaya a tu servicio. Samanji, 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 Samanji. De repente, golpeó a Sakura como una tonelada de ladrillos. Este era el hombre con el que había luchado en el bosque cuando regresaba a Konoha. Este era el hombre que había usado un Jutsu barato para aprender un poco de lo poderosa que era. Este era el hombre que había matado a sus padres. La ira hirvió dentro de ella como un charco furioso de lava fundida resbaladiza, quemando todo a su paso y dejando lo suficiente para que ella sintiera la furia, para aferrarse a ella con todo lo que tenía. El hombre se rió entre dientes, sus ojos negros brillando. No pensaste que habíamos terminado contigo, ¿verdad? Se rió ahora. ¿Qué niña tan tonta? Ella estaba enojada. Tan enojada, pero también parecía que esa ira mantenía sus pies pegados al suelo en el que estaba parada, esperando que las palabras que Samanji pronunció permitieran que creciera, se enconara, se asentara dentro de ella hasta que fuera lo único que podía ver. Su voz era gruesa y enfurecida mientras hablaba. Eres repugnante. Esta vez, Samanji se rió abiertamente. Y Zanami estaba equivocado. Ustedes son tan estúpidos como esos Genin. Esa declaración la hizo detenerse. Genin. Su sonrisa era una locura. Por supuesto. Simplemente estaban sentados allí, miserables con sus pequeñas vidas, así que terminé con su patética existencia por ellos. Se inclinó más cerca, definitivamente demasiado lejos para estar frente a la cara de Sakura, pero ella sintió que él estaba igual de cerca. Fue fácil, sonrió. Como aplastar moscas. La ira estalló. En un movimiento demasiado rápido para que los ojos normales lo vean, Sakura saltó hacia adelante, el chakra se acumuló en su puño en una fracción de segundo, la acción se repitió tantas veces durante tantos años que fue simplemente instinto. Sin otro pensamiento, su puño aterrizó con fuerza en el pecho de Samají. Se estremeció, retrocedió un poco. Pero no volvió a moverse. Los ojos de Sakura se abrieron como platos, y ella saltó justo cuando su mano se deslizaba para hacerle daño. Un pequeño dolor le subió por el brazo, y lo miró, su otra mano lo recorrió y lo encontró, fracturado. Rápidamente lo curó, pero miró a Samají, enojada y desconcertada. No entiendo, susurró ella, Shisoku moviéndose a su lado. Él no está, no está herido. Chisoku había sido testigo del poder de los puños de Sakura, y él también estaba sorprendido de que nada parecía haberle pasado a Samaji. De repente, el gran hombre se echó a reír. Y reía, y reía, y reía. ¿Eso es todo lo que tienes? Prácticamente gritó. Más ira se elevó en una marea rápida y arrebatadora. Vamos, Chisoku. Ella gritó, y el zorro dio un firme ay. En respuesta. Los dos entraron corriendo, Sakura girando y retorciéndose con una serie de puñetazos y patadas. Chisoku estaba haciendo lo suyo, mordiendo, arañando y mordisqueando las piernas de Samaji. El hombre gruñó, evitando la mayoría de los ataques de Sakura, pero casi todos los mordiscos mortales de Chisoku sacaron sangre. Entonces, comenzó a esquivar, pateando para mantener alejado a Chisoku y agachándose para mantenerse fuera del camino de Sakura. Cada vez que el puño de Sakura se conectaba con Samaji, una cuarta parte de su poder regresaba a ella, sacudiendo sus extremidades. La mitad de las veces tenía que volver a curarlos, y por su vida no podía encontrar una manera de vencer a este Rounin. Entonces, Chisoku de repente saltó, con la boca abierta mientras se lanzaba hacia el rostro de Samaji, y Sakura tomó la apertura. Corrió hacia adelante, con el puño lleno de chakra, y mientras Samají estaba ocupado tapando de la cara, Sakura agitó su mano izquierda con todas sus fuerzas. Chocó con Samají. Por un segundo, no pasó nada. Entonces Samají gritó, voló unos metros y se estrelló contra un árbol cercano. Una sonrisa triunfante apareció en los labios de Sakura. Finalmente. Lo tengo. Shanaro. Su interior estuvo de acuerdo. Trabajamos mejor juntos", dijo Chisoku, también triunfante. Sí. Y si seguimos así, deberíamos poder deshacernos de él rápidamente", continuó, la repentina determinación que sintió brillando a través de sus ojos y vibrando en su voz. Vieron mientras Amagi se ponía de pie, la sangre goteando por su rostro. La euforia surgió en su pecho. Para que pueda ser lastimado, la sensación se multiplicó por diez cuando avanzó unos pasos y todo su brazo derecho colgaba inútilmente a su lado. Su rostro estaba retorcido por la ira, y Sakura sintió que una sonrisa de mente se extendía por su rostro. Sakura san... Chisoku murmuró, y cuando miró hacia abajo, su cuerpo temblaba de anticipación. Vamos. Casi como si hubiera sido liberado de una puerta de salida, Chisoku se lanzó hacia adelante, con sus poderosas piernas bombeando mientras se acercaba a Samaji con cada gran zancada que daba. Sakura estaba justo detrás de él, usando la forma más rápida de Shunshin que pudo para mantener su velocidad. Los dos se abalanzaron sobre el hombre herido, su rostro malicioso en todos los sentidos de la palabra. Parecía que sabía algo que Sakura y Chisoku no sabían, ella podía verlo en sus ojos. Como si hubieran descubierto algo, y él estaba en problemas, pero fuera lo que fuese, no tuvo tiempo de averiguarlo. Justo cuando los dos llegaron a Samanji, hubo un ligero estruendo y un estallido, el humo se arremolinaba alrededor del área en la que Chisoku acababa de estar. Sakura frenó tan fuerte como pudo, apenas retrocedió antes de chocar con Samanji. Jadeaba sorprendida, buscando al zorro por todas partes, pero Chisoku no estaba a la vista. Samanji de repente se rió entre dientes. ¿Qué hacer? Chisoku. Ella llamó. Sin respuesta. La aprensión se enroscó en su pecho. ¿A dónde había ido? No tan grande sin tu patético amigo zorro, ¿eh? Sus ojos volvieron a Samanji. Sakura tragó saliva y dio un paso atrás, Samanji siguió el movimiento, su rostro se dividió en una sonrisa que prometía dolor. Chisoku golpeó el suelo con fuerza, el aire se quedó fuera de sus pulmones mientras caía una y otra y otra vez. Finalmente, se detuvo, yaciendo inmóvil por unos momentos mientras trataba de recuperar el aliento y mover su cuerpo dolorido. ¿Qué diablos había pasado? Un minuto estaba corriendo hacia Samanji, peleando con Sakura, y al siguiente estaba, sus ojos se abrieron. No, oh, no. No, no puede ser. Su cabeza giró tan rápido como pudo, contemplando las vistas de los alrededores con el corazón hundiéndose en su estómago. No creía que fuera posible, que sería tan pronto. Pero había sucedido. A su derecha había algunos afloramientos de roca y arcilla rojiza. A su izquierda había un bosque. No estaba lleno de cantidades exorbitantes de árboles, pero los reconoció, reconoció dónde estaba. De alguna manera, había sido convocado de regreso a Randosune, y había dejado a Sakura sola con ese monstruo.